Buenos días, Stevens. Bien, necesito que mantenga encendida la cámara y que escuche lo que le voy diciendo. Sí, muy bien. Les voy a ir explicando y usted va escuchando y siempre mantenga encendida la cámara, ¿correcto? Levante la mano si me escuchó. Muy bien, te vamos a ir explicando el tema de relieve. Hola, profe. Muy buenos días, David Ubedo. Relieve y técnicas de escultura. Ese es el tema. Bueno, entonces arrancamos con el tema. Decimos que la escultura es el arte de representar figuras en bulto o en relieve. Son figuras en bulto porque pueden verse desde diferentes ángulos, es decir, se pueden percibir de arriba, de abajo, de un lado o de otro extremo. El relieve es la técnica escultórica en la que las formas modeladas o talladas resaltan respecto a un entorno plano. Una obra escultórica puede estar en alto, en medio y en bajo relieve. Y aquí tenemos el ejemplo de dos imágenes donde usted puede ver que son esculturas que tienen relieve. Cuando se refiere a relieve, es a esta forma que tienen y que resaltan de una superficie plana. Resalta a esas personas con esos caballos. ¿O no resaltan? Pregunta. ¿Resaltan o no resaltan? Sí. Sí. ¿Y usted puede decir que esa escultura está hecha en una base de piedra o que puede estar hecha ya sea en yeso o en porcelana o puede ser hecha en barro o en arcilla? El material va a variar, pero lo que usted tiene que aprender a identificar es que es una escultura porque resalta el bulto. ¿Dónde ustedes han visto una escultura o una estatua de un personaje aquí en un parque? Aquí en Tegucigalpa. En el centro. ¿Y de quién es esa escultura? Francisco Morazán. De Francisco Morazán. Y si usted se pone alrededor de toda la escultura, o sea, diferentes puntos en el parque, ¿usted puede o no puede apreciar los detalles de la escultura? Sí. Sí, porque tiene una forma definida, o sea, está hecha en bulto. Esa escultura resalta. ¿Y sobre qué está esa escultura? Francisco Morazán, ¿sobre qué está? ¿Montado en un qué? Pregunto. ¿Solo está la cara de Francisco Morazán o está sobre algo más? Un caballo. Sobre un caballo. ¿Y Francisco Morazán en la mano qué tiene? Sobre un caballo. Una espada. Una espada, muy bien. Bueno, entonces vamos copiando este pequeño concepto, por favor.
Ya, profe, terminé. Ya, pues terminé. Finalizaron, chicos. Sí. Excelente. Entonces ahora vamos con que la escultura, en la escultura se utilizan varias técnicas, como la del modelado, que consiste en dar forma deseada a una pasta, añadiendo o sacando porciones de ella. Los materiales con los que comúnmente se hace son la arcilla, la cera y la plastilina. En este caso tenemos acá figuras de arcilla. También pueden ser de plastilina, pero en este caso son de arcilla. Mire, se elabora una vaca, un gato, un pato, y después estas se colorean con témperas o con pinturas. Y esto es el modelado en que nosotros podemos manipular. También está esto del modelado, solo que aquí es contorno, pero también le vamos dando forma con nuestras manos. Creamos jarrones, luego esos jarrones se dejan secar y se ingresan a un horno donde se cocinan a altas temperaturas para que luego obtengamos las ollas o los jarrones que nosotros vemos y luego le aplicamos pintura. Bueno, copien lo que es el modelado.
Ya, profe, ya terminé. Ok, David, ahorita vamos a seguir. Bueno, y ahí tenemos el moldeado. Modelado es una cosa y el moldeado es cuando usted hace la técnica de utilizar moldes con una figura predeterminada que usted ya tiene establecido cuál es el molde de tal cosa. Y algunos de los materiales que se utilizan para esta técnica son el yeso, el barro, arcilla y los materiales fundidos. Pero usted ya tiene un molde donde solo deposita el material y ese material va a regarse por ese molde y va a obtener la figura del molde que usted ya tiene. Puede crear cinco piezas de ese molde y las cinco van a salir casi idénticas. Fíjense acá la cara, estos rostros son del mismo molde, solo que aquí esta está coloreada, aquí todavía no, pero son el mismo molde. Aquí él solo le está terminando de dar algunos retoques, pero el molde de la cara y del cabello es el mismo. Bien, tenemos lo que es el moldeado, Stevens, para que vaya copiando lo que es el moldeado. Ya, pero se terminó. Ok, vamos a esperar a que Steven se finalice de copiar lo que es el moldeado para seguir avanzando.
Bien, de ahí tenemos lo que es el tallado, que consiste en desgastar con diferentes instrumentos una materia como la piedra o la madera hasta que se obtenga una forma. En este caso es piedra, mire. Él está desgastando, él está tallando el cabello, ya tiene todo el boceto de la cara, todo eso. Y para eso utiliza instrumentos para poderle dar forma y desgastar lo que es ese material y darle forma de una persona. Ya, pues terminé. Steven, si usted ya finalizó, escriba por el chat para saber, porque así bajo la pantalla. Muy bien, y aquí tenemos por último lo que es el origami, que ustedes me van a hacer un origami de la cara de un perro o la cara de un gato. ¿Estamos? Sí, sí. Ya les voy a... Espera. Permítanme. Ya les voy a enseñar la cara del perro para que miren cuál es. De este perro, puede ser. ¿Miren? Steven, yo me imagino que Steven sabe ser, como dicen, tieso. Ha de ser tieso, un crack para hacer esto de los origami. Porque le gusta partes prácticas en dibujar también. Ok. ¿Ustedes saben quién es este? La tortuga de Mario. La tortuga de Mario. Y esta es la princesa. Y mire, todo es origami. Es papel doblado. Como dice acá. Es otra forma de hacer esculturas y consiste en doblar papel para obtener variadas figuras creativas. Entonces eso es lo que usted va a hacer. Cópienme lo que es origami, por favor, y luego va a revisar la plataforma porque hay tareas para que las realice. ¿Estamos? Pila, pues. Cuando terminen de copiar lo que es origami, me avisan para finalizar la reunión. Ya, profe. Excelente, David. Ya se puede desconectar y nos miramos el día de mañana si Dios lo permite. Cuídese, pórtese bien. Stevens, finalizó. Stevens. Steven, Gabriel, Fonseca García, ¿finalizó o todavía no? Escriba por el chat, por favor, para saber si ya finalizó.
Muy bien, con eso vamos a finalizar, Steven. Nos vemos mañana. Muy bien.